¿Por qué las manifestaciones de esta semana? No aguantamos más con los combustibles y también con los abusos que está cometiendo el Intran, que permitieron que muchos importadores trajeran neumáticos, le cobraron sus impuestos, gente que tiene más de 1.000 millones invertidos, distintos, entre ellos no estamos ninguno de nosotros, no vendemos nada de eso. Y poca gente en este país sabe cuándo se vence una goma desde el punto de vista por los años, porque eso no ha habido una cultura para eso. Y de repente, cuando esa gente, la Cámara de Diputados, por ejemplo, manda y dice, compra allí, porque allí que se compra, en el caso de la Cámara, dicen, no, mire, está la goma que hay. ¿Dónde es allí? Allí cualquier negocio, puede ser el Grupo Ramos, que son los privilegiados, puede ser el grupo, son dos grupos que hay ahí que le dan casi todas las compras, los bonos navideños, los bonos de las madres, los bonos de los otros. Y lo mandan allí con una orden, una jipeta, cuatro gomas, que está pasada, es nuevecita la goma, la entraron al país, ya está pasada por los años, y entonces cuando está uno en la calle, está detenido, una multa, te retienen el vehículo violando una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que ningún vehículo puede retenerse, a menos que alguien ande borracho, esté en el medio de la calle destruyendo de manera, no se puede, pero el Intran está violando todo eso. ¿Cómo describiría la relación de los sindicatos de transporte con el Intran? Una relación de abuso del Intran es la relación del grupo de gobierno que tiene una decisión de sacar de la circulación a todos los transportistas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos quieren quedarse con el negocio, porque ellos quieren sacar a Yandino Peña. Y nosotros fuimos críticos de Yandino Peña, no por lo que ellos dicen que hizo, no porque fueron delincuentes, no porque robaron, no. Lo sacaron para meter a otro, para meter al de Obras Públicas, que es el jefe de Intran, porque OPRE era la constructora, primero maneja el metro, que tiene 40 millones de dólares al año para subsidio de pasajeros, sin lo otro. Que tiene a la ONSA con 40 millones de dólares al año para subsidio de pasajeros. Y entonces, si ellos tienen el transporte total, Y Fenatrano no tiene subsidio. no, Fenatran no tiene subsidio, ni ningún transportista que yo sepa, pero voy a hablar por Fenatran, no tiene ningún tipo de subsidio, los transportistas de Fenatran. Porque Fenatran en sí no tiene guaguas, no tiene ruta, no tiene carros, tiene familias que tienen guagua, que tienen carro, que tienen hijos, que están en las universidades, que comen, que compran medicina, y nosotros somos una federación de segundo nivel. Pero no tenemos ningún tipo de esas cosas que sí tienen ellos y hay otros. La manifestación tiene El proceso de lucha. el proceso de lucha. De hecho, hoy, si no la suspendieron anoche, Sí. porque no he tenido tiempo de dar seguimiento. En Moca está paralizado por reivindicaciones locales y No colectivas. tiene usted aspira a la presidencia, no tiene fines proselitistas la manifestación. Ah, yo siempre he sido político, que tengo 12 años. Desde que dejé de ver la lucha libre, yo luchaba como parte de todo lo que fue un proceso en ese momento. Yo he sido político toda mi vida. Y entonces lo que hacen malo los políticos es que muchos políticos tienen estaciones de GLP y son parte de una mafia. Por eso ninguno se pronuncia contra. ¿Usted ha oído algún político para que bajen los combustibles? Te dicen que hay que reformar la ley de hidrocarburos, la 112. No, no hay que reformar eso. Lo que hay que quitar es todas las mafias que tiene industria y comercio, todas las mafias que hay en la refinería, es lo que hay que quitar. Se ha hecho eco de un parecer de que vivimos un Trujillato del siglo XXI, fueron las palabras exactas. ¿Piensa usted que realmente vivimos tiempos autoritarios? Pero si alguien controla todos los poderes del Estado, si disentir, esto lo dijo Masalle, que es de derecha,
que difiero con él en muchas cosas, pero dijo, el que disiente de este gobierno tiene dos problemas, lo desacreditan y lo matan moralmente. Entonces, concentrar todos los poderes, ver al presidente cómo se burlan de una persona, primero de una mujer, segundo de un hijo, tercero de, tal vez ya no quiso hacer lo que hizo Alejandro y haber tomado un turno de una hora para que la mandaran a callar, y como era en vivo no la podían callar. Es una actitud perversa, es una actitud, yo soy aquí. Se refiere a lo del Consejo Nacional de la Magistratura. Exactamente. Y tener tener gente de la oposición ahí que no son oposición, bueno, renuncie. Sí, estamos donde aquí sí. A nosotros mataron 5 compañeros por sicariato. Usted dijo que ese sicariato tenía una parte de su entramado dentro del propio gobierno. Del Palacio, su secretario del Palacio Nacional. Y yo, es una acusación grave esa. Pero yo, eso no es de ahora, pues yo solo denuncié estando. Yo denuncié por escrito, se lo dije a Montalvo en una que me dijo tú, y yo dije, no, ustedes no están conformes con habernos matado. Primero con crear una banda de sicarios, una banda en la ONSA, y delante del director de la ONSA, no es el que está ahora, no se creó cuando arriba tampoco. Segundo, con que nos mataran 5. Ah, que eso se quedó cuando Leonel. Sí, pero no son ustedes los que están dirigiendo ahora. Temo Montaz, me dijo a mí, yo le dije, Temo, pero van a seguir con esa banda. Juan, que nosotros encontramos eso ahí. Eso. Entonces, no, digo, ustedes lo encontraron. La dejó Leonel, la dejó Guzmán Fermín, la dejó otro. ¿Y qué hacen ustedes en el poder? Pero se lo dije al presidente ya en otros términos por un problema de razón. Y además porque Gustavo me enfrentó de una manera tuyo. Y esto y lo otro. Dije, no, mire, usted es ministro ahora, yo voy a ser presidente en el 20, no hay problema. Y ustedes tienen muchos sicarios de grandes ligas, tienen ustedes. Yo me voy a morir un día, ahora sepa usted que no es tuyo, que usted tiene su puesto, que está en el marco de la corrupción, que usted se dedicó a crear bandas, a permitir que operaran. Gustavo Montalvo es uno de los pocos funcionarios quizás que no es conocido ni por una actitud beligerante ni tampoco por un manejo inadecuado de la función y de los fondos. Entonces, ¿cuál era el contexto quizás de una discusión tan ácida? Bueno, ellos tenían todo un plan. Aparte hay cosas que como decía José Martí, que se ven y otras que no se ven, y a veces las que no se ven son más importantes que las que se ven. Juan Bosch la popularizó aquí en el país. Pero no bien. Luego saldrán muchas cosas. Hay gente que teme de ese entorno al presidente. Salir del gobierno. Tienen mucho miedo. Mucho miedo. ¿Cómo quién? Ese mismo grupo que son de comerciantes. ¿Cuál es, por ejemplo, el caso de la confrontación con él y nosotros? No. Por ejemplo, nosotros sabemos, tal vez tenemos mucha información. Cuando nos mataron los compañeros, yo me reuní con el jefe de la policía primero, después con Jenny Berenice, que era fiscal. Me dijo, ¿dónde tú tienes tanta información? Le dije, no me pregunte de dónde, tenga 8 horas de grabaciones, ¿de dónde la saqué? Eso no le importa a nadie, si yo la tengo, tenga. Si no es verdad, usted la compra. ¿Escucha los teléfonos Fenatrano? No, nosotros no escuchamos, pero tenemos que defendernos. ¿Tienen un sistema de inteligencia? Tenemos que defendernos. No espiamos a nadie. Es una aberración, es una perversidad, pero cuando necesitamos tener información, cuando yo le digo a usted, por ejemplo, la estafa de Costa es porque tengo los documentos, cuando le digo la de Palamar es porque tengo los documentos. Entonces cuando yo dije al jefe de la policía, investigue donde usted quiera, pero esto es un sicariato, así, estaba con todo su Estado Mayor, todo su Estado Mayor. Investigue lo que usted quiera, que es un sicariato. Y después, no lo digo yo, hay un expediente elaborado ahí, donde incluso involucrado periodistas, no como sicarios, pero sí como soporte mediático para
lavar la cara de gente que estaba haciendo cosas mal hechas. Eso puso algunos incómodos, muy incómodos conmigo y yo tranquilo. Estas son palabras mayores, sicariato, inteligencia. ¿Tiene miedo? ¿Le da miedo? Todos tenemos miedo en la vida, todos tenemos miedo. Lo que pasa es que hay que aprender a vencer el miedo. Y si no, yo entro en pánico y ahí mismo me derrito y me matan, o me muero, o me mata el corazón. Entonces, sí, tengo temor, lógicamente. Y hoy dije, mire, el sicario mayor, el que... yo no voy a seguir Leonel Fernández, que porque le dijeron todo lo que dijeron cuando dijo lo que dijo, y que le respeto mucho a Leonel desde el punto de vista de su persona, no comparto sus actos en el gobierno, pero yo no soy él, ni soy guapo tampoco, pero lo que dije lo dije y se acabó. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rafael Paz, pasado vicepresidente del CONEP y actual director de competitividad del gobierno, y él se refería a los sindicatos de transporte como cárteles. Bueno, el mayor cártel que hay en este país es el gobierno que dirige Danilo Medina, que lo puso a él ahí por las influencias generadas a través de sus vínculos con el senador de Monteplata y sus vínculos con una familia que heredó un bien del Estado que se llamaba La Mantequera, propiedad del Estado Dominicano, y que Balaguer se la regaló en dación de lo que fuera, y que luego cambió el nombre de La Manicera. Fruto de esas influencias, él llega a los puestos que ha llegado, no de sus capacidades. Esos sí son los cárteles que dirigen este país, porque ellos dirigen los cárteles del narcotráfico. Ellos dirigen y agarran a quien quieren y a quien no quieren. ¿El gobierno? Sí, ellos. Junto con sus grupos oligárquicos, un pequeño grupito. Ellos. ¿Se le excluye del expediente del Plan Renove por su contribución al material probatorio de la investigación o porque se pudo demostrar su inocencia? Primero, yo no fui puesto en juicio. Yo, Alistel me preguntó, ¿tú no tienes temor a que te incluyamos el expediente? Dije, no. Yo estoy haciendo lo que creo correcto y no vine aquí porque yo nunca he sido un chivato de ningún gobierno, de ningún partido. Yo he sido un revolucionario que denuncio y participo en lo que creo. Eso lo discutimos mucho interiormente en Fenatrano y con compañeros de izquierda que no se sentían con atados, con compromisos personales, porque a veces eso diluye la posibilidad de la investigación. Entonces yo le dije a Lister, no, Lister, haga lo que usted tenga que hacer, haga lo que usted tenga que hacer. Habían desaparecido el expediente. Ellos lo reconstruyeron, o sea, como nosotros teníamos muchos expedientes, desde la Lane José, que creo que poca gente puede cuestionar en este país, su integridad, que fue contralor cuando Hipólito, hasta la auditoría que ellos produjeron. Luego tuve acceso a la documentación oficial para compra de vehículos para la Policía Nacional, sobrevaluada en $5,000 cada una, comprar guaguas para turismo, sobrevaluada en $4,000 cada una. Tuve acceso a toda la documentación original. Entonces, si tenían algo que hacer, lo debieron haber hecho. Y todavía pueden hacerlo. Cuando las personas tienen que enfrentar el miedo con frecuencia, producto de a lo que se dedican, o su profesión, o su lucha, por lo general tienen una frasecita de un poema, un pedacito de una canción, algo que le dijo un consejero, que se lo repiten en los momentos críticos. ¿Tienen una, Juan Gutiérrez? Yo me pongo a oír en esos momentos difíciles cualquier canción. ¿Para distraerse? No para distraerme, porque me gusta la música. O sea, me gustan los atabales. Yo vengo de una familia que toca mucho atabales. Hacemos la fiesta del Espíritu Santo en mi casa, Bayaguana. La lleva ahora una hermana mía, ayudamos. Oigo, entonces escucho los atabales. Escucho a Félix Cumbé, que con un ritmo, independientemente a veces del decir,
Y escucho mucho a Sabina y su locura, ¿verdad? Y desde luego a Silvio Rodríguez, el necio de Silvio Rodríguez. El necio. Yo me voy al necio de Silvio Rodríguez siempre para yo reconfortarme un poco y decir, déjame vivir, terminar ya la vida como la he vivido, sin importar lo que la gente haya dicho y menos sin importar lo que digan. Yo me quedo como viví. Yo quiero vivir, exacto, vivir, morir como he vivido, no importa. Y se la subo a mucha gente cuando comienzan a joder, excúsame los términos. Porque yo vine al mundo tal vez para joder la paciencia, ya vemos gente así. Y en Bayaguana hay un caso de sicariato, dicho por las autoridades, que le baracaron el expediente, los políticos de la provincia de Monteplata. Y una funcionaria, una fiscal, los reconstruyó cuando terminó llorando. Porque desaparecieron casi todos. 5 años. Y todavía no hay justicia. ¿Con ese caso? No. ¿Por qué le emociona ese caso particular? Es un ser humano. Es un honoroso usted. O sea, ¿cómo es posible que maten a un ciudadano que acento subió las conversaciones de los sicarios, que otros las subieron, que no tenía valor legal porque al fiscal no le dio la gana de que hubiera un abogado ahí, para, porque el senador se lo pidió otra vez? 5 años. Tengo hijos, tengo compañeros. Entonces, yo tengo venganza. Pero la justicia tiene que imponerse. Y no se impone aún. Entonces, porque uno iba a hacer política por Danilo, lo ponen fuera en la calle. Entonces, así no. ¿Era su compañero? No, no era mi compañero. Era el más de Bayaguez, era más vecino simplemente, era más joven que yo. Pero su familia me llamó. Me dijo, hay gente poderosa queriendo que esto no se conozca, que esto se caiga. ¿Y qué yo tenía que hacer? ¿Cuál era mi deber? Bueno, el que yo entendí, salir a denunciar lo que había pasado. Como pasó con Caterina Reyes, una joven de 21 años, casi abogada, que un problema pasional, con una 45, ella se dio un tiro con la mano, derecha, se la puso de este lado y se dio un tiro. Y nosotros, una persona muy vinculada me dijo, no, no fue así, la mataron. Y nosotros, su familia entonces me llama también de Bayaguana, yo soy de Bayaguana. Ese regidor vivía a 2 casas de mi casa. Y Caterina Reyes, que yo no la conocía, pero era una joven de Bayaguana, y era mi deber sencillamente que yo la conociera. Entonces hemos defendido cientos de casos con otros abogados. Agota esto emocionalmente. Es duro. Pero uno se repone, porque para seguir la lucha, si uno se cae, se jodió. Y vuelvo donde Fidel otra vez. Excúsame, yo repito a Fidel, que no le guste, no me vea, si no me quiere ver, pero hay que seguir, hay que luchar, seguir luchando. Él le dijo a Maradona, yo entendí que la lucha era por el poder. Nuestra izquierda tiene un problema que no entiende realmente, que la lucha tiene que ser por el poder. Pero por un poder que tiene que no ser un problema estatizante y que no despersonalice a la gente. ¿Cómo te digo? Porque cada gente es ella. Entonces, dentro del conjunto, muchos países europeos, algunos, tienen un buen vivirlo. Y existe el capitalismo. En Italia hay muchas cooperativas, en Alemania también. Alemania paga el salario más alto. Bueno. Ya hablé mucho, pero a eso te quiero decir que hubieron 3 que yo oí un senador que dijo, yo no quiero exoneraciones. Claro, tiene 1 millón de pesos todos los meses. Y yo le dije, senador, pero tenga el 1 millón de pesos que usted recibe. Nosotros nos queda una exoneración ahí en la Cámara de Diputados. Porque no la retiramos.
Es porque yo soy bueno, no, para que no me jodan. Como cuando Abel decía, Juan Uriel, ¿usted quiere que le dé a la madre? Haga una carta. No me lo decía personalmente. Yo no vine a pedir aquí. Si yo tengo el presupuesto usted y hay 1 millón, usted me lo entrega. Si yo me lo robo, usted me mete preso. Y no la hice nunca. Por bueno, no, para que no me jodan la paciencia. Y para yo tener derecho a decir lo que he dicho con usted hoy aquí. Sin temer de que mañana me va a salir. No. Que pedí aquí, no. Yo no fui a pedir a la Cámara. Si entonces usted tiene presupuestado 1 millón para tal cosa, cumpla con eso. Se lo robó, o yo no quiero cogerlo, ese es mi derecho. Yo me encontré al jefe de bomberos ahí hablar con él, pero por Dios, Juan, aquí de bomberos no tenemos nada, con ese dinero y tráenlo. Voy a tener esa generación. Pero no me la entregaron, la última, y no he fuñido más con ella. Y sigo vivo, y sigo bien. A pesar de haber mareo, estoy mejor que antes. Muchas gracias. No, gracias a usted.